Okay, today is September 15th. We're going to continue with the lesson of grammar. today we're going to talk about the question words. Yesterday we saw only four question words, but today we are seeing the rest of them, okay? We have 9 question words here, when we have to use it, and what means each one, okay? The number one, what, is used for asking information. We use the question word what when we're asking for information. The translation of what is que lo utilizamos para preguntar acerca de información. La palabra what la vamos a utilizar cuando vamos a preguntar información. What is your name? Es un ejemplo de preguntar por información, okay? When is used for asking about the time, okay? La palabra when, que vendría siendo cuando, la vamos a utilizar para preguntar acerca de tiempo, okay? Acerca de tiempo. Cuando hablo de tiempo, no es qué hora es, sino de un tiempo específico. When you arrive to the party, cuando llegas a la fiesta. Si vamos a preguntar con respecto a hora, entonces ahí sí utilizaríamos what, porque estamos requiriendo o preguntando acerca de información. What time is it? ¿Ok? Entonces, when es cuando preguntamos acerca de tiempo en específico, ¿verdad? Where is used for asking about place. ¿Dónde? La palabra where la vamos a utilizar para preguntar acerca de lugares. Where do you live? It's an example. ¿Dónde tú vives? Puede ser un ejemplo de utilizar la palabra where. ¿Ok? Who and whom is used for asking about a person. ¿Quién? Vamos a utilizar estas para preguntar acerca de persona. Who is your mother? ¿Quién es tu madre? Who is your father? ¿Quién es tu padre? Puede ser un ejemplo para utilizar la palabra who. Which is used for asking about an option or choice. ¿Ok? La palabra which la vamos a utilizar para preguntar acerca de una opción o una elección. La traducción vendría siendo ¿cuál? Which one you prefer? ¿Cuál tú prefieres? Cuando tenemos opciones o realizar una elección, entonces vamos a utilizar la palabra which. ¿Okay? Whose is used for asking about ownership. ¿De quién? Whose lo vamos a utilizar para preguntar acerca de posesión. Whose the guitar is it? ¿De quién es la guitarra? Siempre que vamos a hablar de posesiones, vamos a utilizar entonces la palabra whose. Why is used for asking about a reason. Vamos a utilizar la palabra why para preguntar acerca de una razón. ¿Por qué? Siempre que vamos a preguntar en un por qué, vamos a utilizar entonces la palabra why. Why are you awake right now? ¿Por qué estás despierto ahora mismo? Siempre que vamos a preguntar por una razón, utilizamos entonces why. And the last one, how, is used for asking about a procedure or a method. How lo vamos a utilizar para preguntar acerca de un método o de algún procedimiento. ¿Cómo? How you did your homework. ¿Cómo hiciste tu tarea? Cada vez que vamos a preguntar sobre un método o un procedimiento, entonces vamos a utilizar la palabra how. ¿Ok? Andrea, do you have a question? Sí, teacher. Le faltó whom. Ok, si lo ven, lo puse junto. Whom is used for asking about person. Cuando vamos a hablar de personas o a preguntar acerca de personas, entonces vamos a utilizar whom. No sé si recuerdan el trimestre pasado, cuando dimos which, cuando dimos who, cuando dimos whom. No sé si lo recuerdan, que también lo utilizábamos para preguntar acerca de personas. Por eso lo puse junto uno con el otro. Whom and whom is used for asking about a person. ¿Ok?